en este kiosco se lograron todas las cosas que habíamos pedido durante mucho tiempo, como fue el caso de la ley de frontera libre alimenticia. Aquí se hicieron las reuniones. Y su creación y construcción le fue concedida al arquitecto español. La presencia de ustedes en Tito, que como bien se ha mencionado, es un lugar de encuentro ciudadano. Más que todo, mis palabras son de sentimientos al agradecer a todas las personas que participaron para que hoy día, todos juntos, estemos inaugurando este monumento nacional que trae muchos recuerdos y que si bien tuvo una modernización, lo que más quisimos es que jamás perdiera la concepción de cómo fue elaborado este hermoso proyecto. A muchos de nosotros nos trae recuerdos.